Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, nuestra Santa Cruz, redimiste al mundo y a mí. Eres justo, Señor, que ahora estés ahí, cautivo en tu pequeña cárcel oscura, donde nos has robado el corazón. Eres justo con esa presencia maravillosa que, en la sublime sencillez divina, se funde con el amor, la misericordia, la generosidad, la verdad, la libertad, la belleza, la armonía, la alegría. Es justo que estés preso porque amas infinitamente, porque te has excedido y todo exceso debe pagarse. Tú lo expías en el sagrario. Lo que no es justo, en modo alguno, es que yo me quede indiferente o que te olvide y pase horas sin recordar tu amorosa cautividad. No es justo que pase un solo día sin visitarte en el sagrario, al menos una vez. No es justo que el sagrario no sea el imán de mis pensamientos, palabras y obras. No es justo que, habiéndome robado tú mi corazón, no esté donde está mi tesoro. Por eso renuevo ahora mi propósito de centrar entera mi vida en tu cárcel de amor. Y, siempre que pueda, aunque sean breves instantes, iré a visitarte para decir que por tu amor nos regalas salud de espíritu y que por adorarte con devoción gozamos además de la salud del cuerpo. Adoro tu presencia real, Señor de la salud, bajo las apariencias del pan, donde no hay más pan que tu sustancia, tu cuerpo, tu sangre, tu alma humana, tu divinidad, quien vive y reina en la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús dijo a los judíos: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Palabra de Dios. Pues también hoy, con los pensamientos y palabras del mismo Jesús, volvemos a interiorizar en cada corazón. Si nosotros permanecemos en esa palabra que en definitiva es Cristo, el Señor, si nuestra vida está cimentada en Él, si el conocimiento de la verdad nos lleva a todos nosotros a ser mejores personas. Y ese ser mejores personas, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pedimos al Señor que nuestra condición de hijos la sepamos vivir. El esclavo no se queda en la casa, los hijos sí se quedan en la casa. Y Dios nos hace ser hijos suyos, permanecer en Él
pues a Él que todo lo puede, le imploramos vivir en la verdad, vivir en la libertad, rechazar la mentira, rechazar cualquier egoísmo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una gran pena, una gran pena. Mm-hmm.
va caminando, oh el Señor, oh, 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 oh. Va caminando, va caminando, oh. Gitano, oh, 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 oh.